Kaixo, Lagunok. Buenas noches, mis fieles parroquianos. Soy el viejo campo de Atocha. Seguramente ya habréis reconocido mi voz, pues hace bien poco llegó a vuestros hogares gracias a uno de esos diabólicos inventos modernos. Sé que habéis venido por última vez a decirme adiós, pero yo también deseo despedirme de vosotros. Permitidme que en este postrer momento rememoremos juntos algunos retazos de la historia que para mí llega hoy a su punto final. Mis queridos amigos, creo que todos nosotros estamos unidos por un singular y maravilloso privilegio. La realidad que hemos llegado a disfrutar hace todavía muy poco ha superado infinitamente al más dorado de nuestros mejores sueños. Sí, porque os recuerdo que hemos vivido casi siempre entre penurias. Que fuimos en los duros años 40 equipo ascensor y alma gemela del mismísimo Alcoyano. Todo ello bajo la sabia batuta de aquel pequeño gran hombre que fue Benito Díaz, al que siempre consideré mi alter ego. Que en los 50 sobrevivimos gracias a los generosos manguerazos de Amadeo, que me convirtieron en crónico chocolate. Que en los 60 atravesamos el negro y largo túnel de Segunda, hasta que en Puerto Llano ascendimos para siempre. ¿Quién entonces hubiera podido tan siquiera soñar que ganaríamos la Liga y por dos veces solo 14 años más tarde? Y así nos convertimos en el más grande de los equipos pequeños y en el más pequeño de los grandes. O si lo preferís, en el más genuino monumento a la alegría en casa del pobre. La verdad es que mereció la pena esperar casi toda mi vida para gozar de esas glorias. Todo lo doy por bueno, incluso la amargura de la Liga perdida en Sevilla, cuando me disponía a vivir mi mejor tarde. Acato también que el gol por excelencia de entre los miles que hemos disfrutado juntos no se consumara en mi hogar, sino en el de mi colega cantábrico de El Molinón. De ello supe en la distancia gracias a la voz del inolvidable José Analcorta. Centro Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega gol sobre Gorri, disparo de Gorri, atención, Samara, que entra, ¡gol! Pasado una docena de años y aún siento intacta aquella emoción. Pero debo recordaros, sin embargo, que aquel gol de nada habría servido sin otro anterior que yo mismo alumbré apenas mes y medio antes y que rompía a nuestro favor cualquier empate a puntos con el Madrid. Casi todos lo habréis olvidado, pero tampoco os lo reprocho. López Duarte a Zamora, Zamora en carrera, envía sobre Alonso, Alonso a Zamora, Zamora dentro del área, atención, tira Zamora y ¡gol! ¡Gol de la Real Sociedad por parte de Zamora! ¡Qué recorte ha hecho Zamora y cómo ha cruzado el balón con la pierna izquierda fuera del alcance de García Ramón! ¿Cómo no rememorar el segundo y definitivo gol de los marcados al Athletic de Bilbao, cuando un año después, por fin, albergué la proclamación de bicampeones? Balón para López de Fuerte, se mete en el área, se interroga atención, va a centrar, remata Roberto y ¡gol, gol, 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 gol!
buena de la Liga de Primera División. Ahí está la. Luego vendrían la Supercopa y hasta aquellas semifinales de la Copa de Europa contra el Hamburgo. Y después de un pequeño declive, un lustroso lustro después de la Segunda Liga, celebré mi única Copa, la de Zaragoza, que también hube de vivir en la distancia. Y luego dicen que la distancia es el olvido. Quique, ánimo Luis, que si fueras es nuestra la copa. Ánimo aquí, ánimo Luis, ánimo Luis, ánimo Luis. Agradecer la fidelidad que me habéis dispensado hasta el último segundo y el gran día que me brindasteis el domingo anterior. Una bendita coincidencia fue que mi despedida oficial se produjera a la vez que la del hombre al que más partidos vi jugar sobre mi césped, el admirable Alberto Gorriz. Además vencimos, y de qué manera. Seguro que nadie olvidaréis mi última jornada liguera, ni el último gol marcado por Océano Andrades da Cruz, casi 80 años después del primero, logrado por Rafael Moreno Pichichi. Uría al centro, de esta Lumbreras, Lumbreras ve el desmarque de Océano dentro del área, vamos a ver Océano, se va a presentar solo dentro, ¡gol, gol, gol! Algunos goles memorables y vivido también otros hoy aquí mismo, en vivo y en directo. Pero el verdadero último gol de mi historia está cargado a la vez de pasado y de futuro. De futuro porque va a marcarlo un niño de 5 años. Y de pasado porque ese niño encarna también a todos los que nos dejaron. Él anidaba ya en el vientre de su madre en la noche mágica de Zaragoza, donde su padre fue campeón. Pero el destino cruel impidió que el padre y el hijo llegaran a conocerse. Él es también Javier Sagarzazu, símbolo de los que fuimos, de los que somos y de los que seremos. Artu baloia eta sartu azken gola guten zenean. Zuban ditugulako ezarrita, gure etorkizunaren esperantza guztia. Zuen agintan etxeberri bat duzu ezar. Ena izan zareten bezain zorin zu izan zarteztela okari zure bihotz bihotzez. Agur eta beti barte.
maitea, Donostia, Donostia, bra. Aurrera botila, aurrera Gipuzkoa, aurrera txuri urdina. Aurrera botila, aurrera Gipuzkoa, aurrera txuri urdina. Gaztegi, gaztegi, haupa, haupa hundia. Orfeoiak oso oso ondo kantatu du, baina Orfeoiak kantatzeko norbaitek abesti hau idatzi egin behar zuen. Eta abesti hau idatzi zuena Ricardo Sabariena, gaur hemen atotxan gure artean dagoen maixu haundia. El maestro Ricardo Sabariena.
Orfeoiak eman dio amaiera jaiari. Heldu da zuek berdegunera jeisteko unea. Uste dugu gaur inoiz baino gehiago, inoiz baino gogo handiagoa izango duzuela berdegune hau zapaltzeko. Horrela eta Anastasio Peñaren tamborrotxaz emango diogu amaiera ba jaialdi honi. Hori bai, bene-benetan eskatu eta eskertuko genizueke, zapaltzea bai, baina zelaia berdegunea errespetatzea. Historia gaur izki handiz amaitzen baldin bada, izki txikiak aurrera jarraituko du, behin betirako futbol zelaia hau itxi arte. Agur atotxa betir arte! El Orfeón ha puesto, como quien dice, el punto final. Llegado es el momento de que bajéis al césped, que seguro hoy más que nunca deseáis pisar para que la fiesta culmine bajo los alegres sones de la tamborrada de la Peña Anastasio. Os rogaríamos que aunque lo piséis, lo respetéis, porque aunque la historia con mayúscula concluye hoy, la letra pequeña continuará por algún tiempo más hasta su conclusión definitiva. Adiós, atocha y hasta siempre.